Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a nuestro programa. Estaba pensando, ¿cuánto dura marzo? Porque ya estamos 73 de marzo más o menos. No termina más. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por lo menos a nosotros se nos ha hecho eterno marzo. No termina más. En estas emisiones que estamos haciendo en este Cartago 2021, hoy tengo que hablar poquito porque tenemos un documental de más o menos media hora. Saben que los programas en esta época de Cartago empezaron a durar media hora, así que vamos a aprovechar todo lo que tenemos muy rápido. Vamos a hablar de lo que está pasando en la educación pública en Neuquén, en este caso en el Chañar. Está el intento de cierre de la EPEA. Lo han deformado a través de una encuesta que está obviamente motorizada por todos los intereses extractivistas en esta parte del mundo. Motorizado ya saben por quién, ¿no? El gran compendio de familias neuquinas que se reparten el poder hace más o menos 60 años, llamado MPN. Esa gran empresa en la que van cambiando algunos apellidos, otros no, continúan. La obra pública sigue abasteciendo a ese partido de Estado que gobierna esta zona del mundo desde hace mucho tiempo. Y es el corazón prácticamente de Vaca Muerta, muy pegado ahí. Estamos hablando del Chañar. Docentes y padres y madres que se juntan para defender la escuela pública. Hoy la historia de la EPEA de Chañar que resiste, la EPEA de El Chañar que resiste esta llegada del fracking por las ventanas. Vamos a agradecerle muchísimo a Fer Cabrera, que estuvo haciendo las notas, y obviamente a Martín Álvarez Mulali, nuestro Cipo, que estuvo armando esta producción que hoy nosotros vamos a compartir en tres partes acá en esta emisión de Cartago 2021. Vamos rápidamente porque nos queda poquito tiempo y nos encontramos al final del programa. Ya venimos. Bueno, yo soy Cintia, soy mamá de la EPEA 3, vengo desde casi también los comienzos. Bueno, considero que la escuela, y no solamente esta, sino todas las que están en la localidad, hay que seguirlas defendiendo y colaborar para mejorarlas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Artigas, soy el actual director de la EPEA número 3, de San Patricio del Chañar. Y bueno, estamos acá a raíz de, por una parte, de volver a la presencialidad en la escuela y abordando una situación que bueno, nos ha movilizado bastante a nivel comunidad en su conjunto, es decir, docentes, estudiantes y padres, a raíz de lo que va a ser la consulta popular que impulsa el gobierno municipal. Soy Pablo Laurente, soy docente de horas cátedras y de cargo de la EPEA número 3. Bueno, en este momento estamos justo en uno de los sectores didácticos productivos. Bueno, soy María Rosa Leiva, secretaria general de ATEN Seccional Chañar. Estamos acá en la localidad de San Patricio del Chañar, justamente manifestándonos por la consulta popular que ha lanzado el Ejecutivo Municipal en cuanto a si se anexa una nuevas orientaciones en la EPEA 3 de la localidad. Mi voto a que no se destruya esa escuela, porque por principios de que ya no se parchen más, que nosotros como ciudadanos del Chañar tenemos que cambiar nuestra idea a que se haga una nueva escuela. ¿Por qué? Porque otra vez un parche, otra vez chicos sufriendo, otra vez metiendo todo ahí para tapar los parches de los intendentes, de los gobernadores, no puede ser. Que se haga una buena escuela, una nueva escuela, y que esta se acondicione para que las nuevas generaciones salgan bien. Así que bueno, estamos abordando esa situación y trabajando con la comunidad de padres en primera instancia de la propia de la EPEA, y con vista a trabajar con la comunidad en general en trasladar información en lo que implica, en la forma en que se quiere desarrollar la consulta popular en cuanto el qué consultar, cómo y para qué. Porque bueno, no se podría de pronto incluir en nuestra escuela una orientación formativa distinta a la agropecuaria, más que nada con vista a lo que va a ser en su momento la implementación del nuevo diseño curricular de la provincia de Neuquén. Así que bueno, estamos abordando eso. Mi intención como mamá, tengo a mi hija en sexto año que se recibe este año, gracias a Dios, y a los profesores y a la gente que la ha apoyado en su camino en la EPEA. Y este año entran mis mellizos,
que entran a primer año como elección, ¿sí? Nosotros como familia elegimos la EPA para la educación de nuestros hijos. Entonces, esto que está pasando en este momento nos tiene a muchos angustiados, como lo ha dicho alguna otra mamá, porque en realidad no sabemos a qué lleva. No decimos que sea mentira, si bien hay algunas cosas que están equivocadas, no sabemos la realidad de todo esto. Entonces queremos ser informados como papás de la EPA, queremos que informen a nuestros directivos para que ellos puedan explicarnos a nosotros qué conlleva esta consulta popular. Bueno, la escuela cuenta con una chacra de 7 hectáreas. Dentro de las 7 hectáreas se dividen las áreas didácticas productivas de vegetal y de animal, y a su vez tenemos hace pocos años el edificio propio, que cuenta con el comedor y varias aulas, que a lo largo del tiempo, bueno, han sido parte de los reclamos de la comunidad. E igualmente, a la actualidad, cerramos el año 2019 con dos aulas, dos cursos en aulas tráiler nuevamente, como en los inicios de la escuela en esta chacra. En realidad, en Chañar justamente se necesita más oferta educativa, ¿sí? Pero justamente es un reclamo que viene de hace muchos años atrás, que se ha llevado adelante años anteriores con la comunidad en su conjunto, ¿sí? Porque obviamente lo que se necesita son construcción de más escuelas. En la localidad tenemos la historia de que el gobierno, en realidad el Consejo Provincial de Educación, tiene la mala costumbre de, ante cualquier reclamo por falta de vacantes y demás, lo que hace es anexar nuevas instituciones en las que ya están, en las que ya funcionan, digamos. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Escuela 273, que en el año 2016-2017 se planteaba cerrar un espacio pedagógico como la biblioteca para crear un primer grado. Desde la escuela, nosotros lo que estamos, primero a raíz de todo lo vivenciado desde el 18 de enero, es buscando que no se nos continúe la situación de desprestigio que estamos vivenciando a raíz de la información que a su vez desinforma, porque se trasladan datos erróneos y cuestiones muy falaces, como lo es que nuestro título, el que reciben los estudiantes, no tiene validez, cosa que no es real.